Hello, hello. En el proyecto de hoy con Elda's Creation vamos a aprender a realizar este precioso collar hecho con perlas y mostacillas. Necesitaremos, vamos a ver rápidamente los materiales, necesitaremos cuatro tipos de perlas. En este caso yo también estoy utilizando unos cristales, ¿no? Entonces, de estas perlitas, las más pequeñas que puedan encontrar, perlas de 6 milímetros, de 8 milímetros y de 10 milímetros. Necesitaremos nylon, nuestras tijeras, alicates e inseparables, dos agujas. Aquí estoy utilizando ya un broche marinero, ya lo tengo aquí conectado. 15 centímetros de esta cadena. Las medidas son opcionales. Entonces, vamos a comenzar a realizar el paso a paso. Acompáñenme. Como siempre, ya adelantándome en el proyecto, aquí he pasado dos perlitas. Vamos a comenzar a trabajar desde aquí para adelante. Posteriormente vamos a agregar dos perlitas, una perlita en cada lado, luego una en el centro y cruzamos. Recuerden que todas las perlitas que están en el centro son cruzadas. Aquí he deslizado las dos perlas de 6 milímetros. Ahora vamos a tomar otra perlita. Vamos a pasar por una de las agujas. Y la vamos a cruzar y la deslizamos para hacer prácticamente una primera florcita. La deslizamos suavemente. Vamos a ver. Entonces ya hemos cruzado. Ahora, ¿qué hacemos? Nuevamente, dos perlitas, una en cada nylon, una en el centro y dos perlitas de 6 milímetros. Estamos trabajando con las perlas de 6 milímetros. Entonces ya tenemos esto. Si ustedes ven, en ambos lados va a ser lo mismo, pero estamos trabajando con uno de los dos lados. Entonces ya tenemos 3 y 3 son 6. Igual, 3 y 3 son 6. Ahora le agregamos dos perlitas de 6 milímetros. Y luego vamos a tomar una perlita o un cristal de 8 milímetros y ahí vamos a cruzar. Entonces ya tenemos la perla de 8 milímetros. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a agregar nuevamente dos perlas de 8 milímetros y vamos a agregar una mostacilla en cada lado. Y luego otra perla de 8 milímetros. Entonces vamos obteniendo esto, ¿no? ¿Ven? Hemos cruzado la perla de 8 milímetros. Le hemos agregado otra perla o cristal en cada nylon. Y dos mostacillas o dos perlitas pequeñas. ¿Y ahora qué hacemos? Colocamos nuevamente otra perla o cristal de 8 milímetros y cruzamos. Entonces, una vez que hemos cruzado la perla o el cristal de 8 milímetros, le vamos a agregar en cada lado una mostacilla en cada lado, ¿ok? Y le agregamos nuevamente dos cristales o dos perlas de 8 milímetros. Entonces aquí tenemos, ¿ven? Así. Si ustedes observan, vamos trabajando esto. ¿Ven? De repente no se puede observar por el color del cristal, pero ya hemos tejido hasta acá, le hemos agregado las otras dos mostacillas, ahora tenemos esto. Estas dos cristales o perlas y le agregamos nuevamente, si ustedes pueden observar, dos mostacillas, uno en cada lado y colocamos otro cristal
y cerramos ahí con una perla de, nuevamente seguimos con 6 milímetros. ¿Ven? Estamos trabajando esta parte. Aquí estamos. Nuevamente agregamos dos mostacillas, una perla de 6 milímetros a cada lado y dos mostacillas. Entonces, una vez que hemos cruzado, le agregamos nuevamente dos mostacillas. Ajá, estamos trabajando esta parte. Entonces, hemos cruzado dos mostacillas, dos perlas, dos mostacillas nuevamente y una perla para cruzar. Entonces, hemos trabajado hasta esta parte, que es esta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Muy importante, le vamos a agregar dos mostacillas y colocamos la perla de 10 milímetros, la más grande, para que vaya a coincidir con la caída del collar, ¿ok? Entonces, le vamos a agregar dos mostacillas. Vamos a trabajar solamente con uno de los nylon. Puede ser, si lo colocamos así, ¿verdad? Puede ser el que esté a nuestro lado para poder trabajar. Si lo trabajan de la otra manera, recta, trabajen con el lado izquierdo o el lado derecho. Igual da, porque es el mismo proceso que van a tener que hacer para completar la parte del collar. Aquí hemos agregado las dos mostacillas. Ahora vamos a tomar la perla de 10 milímetros, la más grande, como verán, ve. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Estamos trabajando, recuerden, esta, ¿no? Vamos a agregar dos mostacillas. Estamos trabajando con el nylon que está a nuestro lado. Hasta aquí. Ahora dejamos un ratito esta aguja y vamos a trabajar con la otra aguja. Vamos a comenzar entonces a trabajar. Le agregamos dos mostacillas en el otro nylon, en el otro lado del nylon. Una y primero encontrar el huequito, dos. Ahí tenemos, ¿ven? Hasta ahí vamos juntas. Ahí está, ¿ok? ¿Qué vamos a hacer ahora? Fíjense, tenemos esto. Vamos a colocar, vamos a tomar una perlita de 6 milímetros, una blanquita, y le vamos a agregar otra mostacilla. Entonces, hemos agregado la perla de 6 milímetros y cruzamos el nylon y va a quedar ya así. Vamos a levantar para ver, así. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a agregar otra mostacilla y dos perlitas de 6 milímetros. Como pueden observar, vamos a retroceder. ¿Ven? Ahora vamos de retroceso para completar la otra parte. Entonces, aquí ya tenemos esta. ¿Ven? ¿Qué hacemos ahora? Le agregamos dos mostacillas, una en cada lado, una perlita, cruzamos esta perlita y le agregamos dos mostacillas. Ups, dos mostacillas. Aquí están las dos mostacillas. Ahora vamos a colocar una perlita, la vamos a cruzar, disculpen, y luego dos mostacillas. Aquí ya hemos cruzado, ¿verán? ¿Ven? Ya va quedando la puntita, la esquina, la curva. Y agregamos dos mostacillas. Una en cada lado.
Ahí está. Pero que no se nos enrede. A ver, a veces sucede esto, pero bueno. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Estamos retrocediendo, estamos haciendo esta parte, ¿ven? Aquí ya tenemos 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Tenemos esta parte 2. Colocamos entonces nuevamente una perla en cada nylon. Estamos haciendo ya esta parte. ¿Ve? ¿Qué hacemos? Dos mostacillas. Una perla. Donde vamos a cruzar. Y dos mostacillas. Como verán, ahí vamos. 3, 6, 7. 3, 6, 7. Entonces aquí hemos agregado dos mostacillas, ¿verdad? Le vamos a agregar una mostacilla en cada lado. Aquí están ya esperándonos. Y vamos a trabajar ya con los cristales de 10 milímetros, los grandes. Y vamos a nuevamente hacer el retroceso como trabajamos acá. Es la misma técnica hasta llegar a la parte de arriba. El único detalle es esto. Después lo demás es todo igual. Ahora les voy a dejar en una pausa para que luego ya ustedes vean cómo va terminando parte de este proyecto. Aquí vamos avanzando. ¿Ven? Esto es esto. Entonces, ahí lo pueden observar mejor. ¿No? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a comenzar dos perlitas en cada nylon de 6 milímetros. Cruzamos dos perlitas en cada nylon, una en cada nylon. Cruzamos una perlita en cada nylon y luego colocamos las dos mostacillas. Y ahí terminamos ya parte de este proyecto. Como verán, ya hemos avanzado todo esto. Ahora, en uno de los lados del nylon vamos a colocar estas dos mostacillas. Y con la otra aguja la vamos a cruzar y luego vamos a esconder el resto de nylon. Hacemos los nuditos, colocamos la cadena y ya verán cómo termina este proyecto. Aquí he insertado las dos mostacillas y la vamos a cruzar. Así de fácil. Primero tengo que encontrar los huequitos. Acá están. ¿Ven? Pasamos la aguja y la deslizamos y luego jalamos. Y prácticamente tenemos cerrado ya el collar. Luego voy a jugar ya con el nylon. Para ir escondiendo el nylon dentro de las perlitas, hago tres nuditos y listo. Aquí tenemos ya el collar terminado. Como podrán observar, en la parte posterior le he colocado el gancho marinero. La combinación de colores va a depender de sus preferencias, igual que el tamaño de las perlas. Todo esto, como siempre, son opciones alternativas. Este es el que nos sirvió de modelo para poder tener la guía. También les quiero presentar los que hice unos días anteriores, dorados. También le hice sus aretes, como pueden observar, con alambre. Y tenemos también esta con ágatas. Estas son perlas, las azules son perlas ágatas. Estas rositas también son ágatas. Y estas también son ágatas. Espero que les haya gustado este proyecto con Elda's Creation. Que le den dedito arriba. Que escriban sus comentarios. ¿Cuál de los cuatro collares les gustó?
Y recuerden, si yo lo hice, ustedes también lo pueden hacer. Bendiciones y nos estamos escuchando, disculpen, en el siguiente video tutorial. Bye bye.